Bienvenidos al show de Luz y Dali. Yo soy Luz. Y yo soy Dali. Y hoy estamos acompañadas con la doctora Marina Costina de su compañía Wired at Heart. Bienvenida. Bienvenida, corazón. Ay, qué lindo. Estamos muy emocionadas en tener a la doctora aquí con nosotras porque estábamos hablando hoy día que habemos como energías y personalidades y caracteres muy confusos, confundidos, porque estamos supuestos de venir de un lugar de amor y abundancia durante este tiempo festivo con la familia y en regalos. Y desafortunadamente hay muchas personas que están deprimidos, el divorcio está a lo alto, el que se va está contento quizás y el que se queda está derrumbado, se siente solo y deprimido. Y queremos que sepan que sí hay diferentes cosas que pueden tratar para subir esa energía positiva de dentro de uno, para que estén a gusto con ustedes mismos, porque cuando estamos llenos y completos con nuestro ser interior y conectamos con esa luz interior tan bella y positiva, y tenemos aquí a la doctora Marina para ayudarlos a encontrar eso, a conectar. Y qué interesante, porque durante este tiempo estamos muy deprimidos, pero solamente cuando estamos deprimidos, estamos buscando las soluciones espirituales. Cierto. Sí, no les buscamos cuando estamos felices, ¿no? Claro. Por eso yo invito a ustedes a pensar en este tiempo, si no se sienten bien, si no se sienten bien, que es un regalo, de verdad, porque eso es el tiempo. ¿Cuándo podemos crecer? Es una oportunidad. Es una oportunidad. Yo he ido a verte. Luz ha ido a verte. Sí. Específicamente para nosotras tener la terapia esa de, ¿cómo se dice? Biofeedback. Así mismo. Así mismo le decimos. Así mismo, ok. So, aquí tienes un equipo. ¿Nos puedes contar exactamente qué es eso y cómo lo usas el proceso en su terapia? Sí, por supuesto. Primero vamos a ver su aura. Y su aura es su estado energético, ¿sí? Cada persona tiene un cuerpo muy lindo, físico, pero también tenemos el cuerpo energético. Eso es el cuerpo más importante. Si no lo cuidamos, está cerrado. Cierto. ¿Sí? Yeah. Y atrae muchas cosas negativas. Claro. ¿Y esta maquinita que tenemos aquí? ¿Qué después decir? Vas a poner tus lindos manitos aquí. Tiene como unos botones. Sí, botones. Porque eso es de ese, ¿cómo se dice? ¿Científico? La señal. Científico. Científico. Sí, porque puede proyectar su aura en el comportador. La energía. Tú puedes ver tu aura. Qué interesante, ¿no? Eso a mí me fascinó, porque cuando yo vi mi foto ahí, yo dije, mira, pero qué linda. Ay, muy linda. De verdad, yo siempre digo, si personas pudieran ver a sí mismas, ¿cómo? De veras somos. La energía, porque todo es energía. Sí, porque sí, tan lindas ustedes. Tenemos el cuerpo, pero muchísimo más. Adentro. Hay muchísimo más adentro, de verdad. Cuando fui a la sesión con la doctora Marina, y como dijo Dali, que pudimos ver en la computadora nuestro cuerpo con el aura y que viene de diferentes colores, tienen que darse cuenta que ella le describe en detalle, es una sesión de 2 horas, en detalle te describe las chakras y a dónde tienes bloqueo, a dónde tienes que destapar, qué significa cada uno, a dónde tienes la energía alrededor de tu cuerpo, porque hay muchas, ¿cómo se dice? Auras, agujeros. 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 Y cuando tenemos agujeros, por favor, ¿le puedes compartir a ellos qué significa? Sí, por supuesto. Cuando tenemos agujeros, estamos sin ánimo, no tenemos energía, atraemos las cosas y las personas y circunstancias que difíciles. Sí. Por ejemplo, cuando nuestras chakras, primera chakra y segunda, es como dinero. Sí. Si la persona tiene problemas con el dinero, es primera chakra, pero bloqueo. También tercera. Ah, okay. Es cuando pensamos en, es como, ¿cómo se dice? Autoestima. Autoestima. Muy bien. Si tenemos autoestima baja, tampoco atraemos ese plexo solar, que es el tercer chakra. Sí. Qué lindo habla español. Y ay, muchas gracias. Estoy tratando. Bella, bella. Son una de las cosas que para mí personalmente me ayudó muchísimo. Fue cuando me hiciste las preguntas que me hiciste. Y una de ellas era las mentiras. Y eso me sorprendió. Bueno, habían dos. Una es la mentira y la otra era vergüenza.
Y de las mentiras, yo pensaba que si era la gente que me mentían a mí o que si era yo haciendo la mentira con otras personas. Y yo siempre he sido, no, yo soy bien honesta y todo. So, me tomó unos segundos para entender. Sí. Pero en ese momento me dijiste, no, puede ser las mentiras que tú misma te dices a ti. Wow. Y para eso, a mí eso fue grandioso. Eso, y después, cuando lo combinen con lo de la vergüenza, me hiciste la pregunta de vergüenza, que si hay algo que me ha pasado. Y sí, algo había pasado. Y me sorprendió muchísimo. Y que honestamente me puse a llorar porque yo no... Sí, había, pensaba en esto. Yo no, uno, yo no pensaba que era vergüenza. Dos, yo lo había tratado de esforzarse para olvidarme de lo que me había pasado. ¿Me entiendes? Okay, y entonces, cuando ella, cuando lo me dije... Me vino algo a la mente. Le dije, yo le dije, no sé, lo único, yo lo más bien le digo, no sé, lo único que se me ocurre quizás es esto. Y ella me mira y con ese amor tan bella que ella es. Linda. Y esa vocecita tan chula. Ella me dice, mi amor, eso es grandioso, eso es tan grande. ¿Cómo es que no puedes pensar que eso no te ha afectado? Y ahí fue que... Que te llegó y conectaste. Eso pasa muy frecuente. ¿Verdad que sí? Porque la gente no puede sentir estas energías de vergüenza, de miedo, son tan pasivas. No queremos. Pasivas. No queremos. No queremos y son pasivas. No sentimos en físico. Como cuando estoy enojada, yo puedo saber cuando yo estoy enojada. Okay. ¿Sí? Pero cuando yo tengo vergüenza, eso puede ser, estar... Es que lo tapamos, lo escondemos. Sí, por y te, somos fuertes, tenemos que ser esto y tengo que hacer esto y nadie va a saber eso, pero se queda en tu entorno, en tu cuerpo, en tu espíritu. Por eso es tan importante que ya la tenemos aquí para que se den cuenta ustedes que aunque no se vea, hay información por lo cual no estás atrayendo las cosas bellas en tu vida. Y cuando hacemos esta sesión de biofeedback, te ayuda ella a conectarte con eso que no te habías alineado. Como dijo muy bien Dali, yo nunca me di cuenta que tenía vergüenza. Yo nunca pensé mentiras a mí misma. Siempre tenemos todo proyectado para la otra persona. ¿Qué me hizo esa persona? ¿Qué le he hecho a esa persona? Y nos olvidamos del ser más importante, que es uno. Y nosotros hacemos todo. Y nos ayuda, sí. Pues es la cosa, y una de las cosas que yo he dicho y muchas veces es, yo no tengo tiempo para enfermarme. Ajá. So, si me siento mal físicamente, yo no importa. Siempre he sido así. Me levanto y sigo dándole duro, aunque no me sienta bien. Sí. Pero ese es lo físico. Sí, pero yo no le estaba poniendo atención a lo emocional y el espíritu. Y a lo emocional, y por eso seguía yo. Olvídate, no importa, no importa, no importa. Y quiero preguntar una pregunta. ¿Qué es el opuesto del amor? El opuesto de amor es miedo. Ok, qué interesante. Miedo. Sí, para mí es odio. ¿De veras? Pero energéticamente es vergüenza. Vergüenza. Porque vergüenza, la frecuencia de la vergüenza y miedo es muy cerca también. Ok. Es muy baja. El amor está aquí. Seguro. Claro. Porque el amor es tu conexión con lo divino. Con divino. Porque el divino es amor. Seguro. Claro. Y cuando estamos desconectados, en este momento tenemos problemas en la vida. Ya. Yeah. ¿Sí? Sí. Y cuando tenemos vergüenza que está bloqueándonos, o miedo, o algo como de culpabilidad, ¿sí? O resentimiento también. Bajo estima, ¿verdad? Sí, bajo estima. Eso es opuesto y energéticamente no puedes atraer. Es lo opuesto. Ese ejemplo del divorcio, por ejemplo, cuando viene el divorcio, mencionaste, Lucy, quizás la persona que se quedó contenta, deprimida, la otra que se fue quizás más contenta o quizás no. Uno nunca sabe. De las circunstancias, obviamente. Pero si esa persona, por ejemplo, en el sentido del divorcio, ha tenido vergüenza en el divorcio, han habido miedo, resentimiento, especialmente y ahora especialmente con los días de fiesta, eso puede traer una persona a un estado de depresión. Seguro. Grandioso. Seguro. Por supuesto, y no importa, yo veo muchas veces que la gente es muy buena y que no fue su culpa del divorcio, pero porque ellos sienten mal.
Sí. Ellos atraen las cosas malas, no la persona que hizo algo. Sí, seguro que sí. Mal a ellos, uh-huh. pero porque nosotros tenemos la responsabilidad uh-huh. de nuestro, de los sentimientos que tenemos. Seguro. Y de limpiar. Sí. Nuestra desalojar, dejarlo ir, perdonar. Sí. Yeah. Perdonar, so, conectar. Perdóname, pero una preguntita sí. entonces. Yo sé que también incorporas el Reiki. Sí. Reiki en tu sesión, y Lucy es una maestra sí. de Reiki, y yo la adoro, yo he ido a Lucy por mucho tiempo, pero uh-huh. también he ido con la doctora Marina para tenerle la sesión completa. Seguro. Es una sesión de 2 horas, la última hora es de Reiki. Uh-huh. ¿Y por qué, si nos puedes explicar, por qué usas el Reiki para completar la sesión? Por supuesto, y como Luz aquí sabe, yo no quiero quedar mis clientes con... Que se queden. Ahora tú tienes problemas y ya. Tú los bye. Sí, no. Vamos a ayudarles. Y vamos, de verdad, cambiamos la frecuencia. La frecuencia, esa vibración de la energía y dile poderosa. Un poco más, a lo mejor, sobre Reiki. Tú también sientes... Sí, que explícalo, ¿qué es esto? Sí. Uh-huh. Lo importante es que tenemos 114 chakras en nuestro cuerpo, y las 7 mayores son con las cuales yo trabajo en el Reiki. Tenemos bloqueos, como hemos hablado de tantas cosas que pueden causar un bloqueo, y entonces tenemos que tener esa energía que fluya muy bonito en el cuerpo de nosotros. Y cuando no está fluyendo correctamente, tenemos esos bloqueos que no dejan a esa chakra que haga lo que tiene que hacer. Desalojamos la energía bloqueada para que sí puedas conectarte con tu ser perfecto interior, de tu luz, uh-huh. y te ayudamos a que puedas... tener más paz y armonía, para que te ames más, para que sientas que la vida tiene tantas cosas bellas para ti, si así lo sientes. Y tenemos que venir de un lugar del poder del pensamiento, de uh-huh. autoestima. Sí. Y hay tantas diferentes cosas que uno puede tratar, pero lo importante es que tienes que estar a gusto y conectada o conectado con ti mismo, y saber que tú eres suficiente. Sí, y de ahí inicia. Cambiamos la frecuencia. Estación de radio, ¿no? Yes. De negativo a positivo. Yes. Definitivamente. Y eso también me recuerda muchísimo, obviamente, a la ley de la atracción. Seguro. Es lo que estamos atrayendo. Y ese es otro capítulo, pero tan poderoso, ¿verdad? Exactamente. Bien rapidito, si nos puedes decir. El web. Exactamente. El teléfono. ¿Dónde se puede comunicar la audiencia seguro. Contigo? Sí, pueden llamarme o pueden buscarme por www.wiredatheart.com. ¿Y el número de teléfono, por favor? 319-594-5503. 5503, qué linda. Perfecto. Ella, por favor, mencionen que la vieron en el programa del Lucy Dali Show. Y a lo último, voy a decirle que si están pensando que quieren ir y viven en los suburbios, yo ofrezco en los suburbios y ella ofrece en la ciudad. Y bienvenidos a cualquiera de los dos locales, pero para que sepan que sí tienen a dónde ir. Okay. Absolutamente. Aquí estamos por ustedes. Muchas gracias. Muchas te adoramos. Gracias. Saludos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Un placer. Placer, gracias.
corazones, aquí su amiga Telia Arenas. Conoce Chicago por Corazón Bandido. Estamos ya aquí en la villita en este hermoso día. Estamos en el barrio, así que esperen para que vean todo lo que le tenemos a ustedes. Pueden ver aquí en la villita, México no se extraña, pues ya ven, podemos encontrar de todo, todos los comercios, cientos de negocios aquí, restaurantes, comida rápida, puestos ambulantes, todo tipo de recuerdos, oficinas de diferentes servicios, aseguradoras, venta de celulares, bueno, de todo. Esto también representa la historia de la migración mexicana, ya que la mayoría de los dueños de negocios tienen entre 30 a 40 años que vinieron a establecer su propio comercio, comercios que siguen creciendo y aportando gran soporte económico a la ciudad de Chicago. Aquí por la villita nos encontramos a, ¿cómo es que se llama? Jacobo Crescencio. Al señor Jacobo Crescencio, que es un vendedor ambulante de aquí, de las calles de Chicago, exactamente aquí en la 26. ¿Hace cuánto está aquí en la villita vendiendo los clackers? No sé, hace 4 o 5 años también. ¿Hace 4 o 5 años? ¿Solo a esto se dedica usted? Sí. ¿Cómo es el negocio por acá? ¿Cómo es que los tratan aquí por la gente? ¿Cuántas personas vienen aquí a diario a visitar? Pues bastantes. Bastantes vienen aquí a la fin de semana, se junta bastante gente el sábado y domingo, de lunes a viernes hay más o menos un poco, poquita gente, pero ahí va pasando bien la vida. O sea, ¿Usted cómo se siente aquí como vendedor ambulante de la vida? ¿Ya no han tenido problemas con las autoridades? ¿Ya no ha tenido algo que ver con la policía que antes los venía a molestar aquí, que estuvieran en la calle? No me ha molestado nunca la policía. ¿No? Por esto no. Una vez por haber peleado por culpa del viejito de allá, un viejito que me vino a pelear lo del parqueadero. Pero gracias, le agradezco mucho. Estuvimos con el señor Jacobo. Sí, el señor Jacobo, Crescencio Jacobo Avilés. Ok, con el señor Crescencio Jacobo Avilés, aquí un vendedor ambulante de las calles de la villita aquí en Chicago. Así que vengan si quieren un clacker. ¿Nos podría demostrar un poquito cómo es que se juega el clacker? Sí. ¿De qué es lo que se vende aquí? Vendemos tamales, vendemos tacos de canasta, vendemos elotes, vendemos aguas, vendemos chicharrones, vendemos arroz con leche, vendemos champurrado, vendemos de todo. ¡Qué rico! ¿Y qué es lo que se le vende más? Tacos de canasta son los más preferidos porque vienen de Kankakee, vienen de Nueva York, vienen de Florida, vienen de Arkansas, vienen de todo el país. De todos lados para los tacos de canasta. Sí. ¿Qué tal? Y acá... La fruta está... Dígame, ¿qué tan temprano se levantan para preparar todo esto? Eso a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Dile que a las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? ¿Y hasta qué horas están aquí? Hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, sí. 8, 9, así que bien trabajadores, todo el día trabajando. ¿Y cómo le hacen con eso cuando está bien frío? Miren, nos ponemos un abrigo bien protegido. Un calentón, sí, protector, y nos protegemos bien del frío. Excelente. Oiga, ¿de dónde es usted acá? Yo soy de Zacatecas. De Zacatecas, arriba Zacatecas, y saludos a todos los de Zacatecas y a todo México, que aquí tenemos gente trabajadora de allá de nuestro país, de México. Guerrero, puro Guerrero. Zacatecas y... A ver, ¿de dónde son todos los que están allá? Guerrero. Sí, Jalisco, Guanajuato. Guerrero. Tonatico. Estado de México. Pues aquí todos mexicanos y estamos luchando por seguir adelante en este país, ¿verdad que sí? Claro que sí, vamos a progresar, vamos a hacer
como si la vida para adelante. Así es, y esperemos que muy pronto tenga también usted uno de estos locales que están aquí en la 26 para que ya no esté pasando frío. Sí, pero ya va a pasar el frío, ya viene el verano, ya viene el verano y nos vamos a ir para arriba. Así es, pues mucha suerte y muchas gracias, ¿eh? Soy Alex Catalán y este es un mensaje importante para toda mi comunidad hispana, especialmente para aquellos que son propietarios de casa. Si usted ha presentado un cambio en su ingreso, si su propiedad no tiene suficiente valor para cubrir su préstamo, si usted está en un momento en donde ya no puede continuar con los pagos de su casa porque no está obteniendo ningún beneficio, llámenos al 773-696-0388. Aún hay programas disponibles para poder ayudarle y las personas que sabemos cómo hacer este trabajo estamos disponibles para usted también en los fines de semana. 773-696-0388. Nuestra comunidad hispana se encuentra en un momento crucial en este momento en donde no sabemos por cuánto más van a existir los programas disponibles. Así que no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Llame ya. 773-796-0388. Aquí le estamos esperando con una consulta completamente gratuita. Llame ya. Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí siguiendo el recorrido gastronómico en La Villita con el señor Arturo Guaso. El señor aquí presente es uno de los precursores de las tortas de aquí en La Villita, de uno de los locales más famosos y populares de acá. Cuéntenos un poquito de la historia de Doña Torta. Doña Torta empezó en 1990 en la 26 y la San Luis. Con el tiempo nos salimos de La Villita y nos pusimos en el Arco. Después nos fuimos para el norte, en la Island y la Belmont. Desafortunadamente el negocio se quemó y nos vimos forzados a regresar a nuestra cuna de nacimiento, La Villita. ¿Cómo la ha tratado La Villita? ¿Hace cuánto ustedes regresaron de la Belmont y Island hacia acá a La Villita de nuevo? Vamos para 4 años. Y al principio estuvo muy difícil, muy, muy difícil, porque la gente se había olvidado de Doña Torta. Pero actualmente tenemos un buen negocio, sobre todo en los fines de semana. ¿Qué es lo que hace a Doña Torta que los clientes vengan? ¿Qué es el platillo principal de Doña Torta? Doña Torta significa que son tortas, las mejores tortas de Chicago. Tenemos 26 variedades de tortas y es lo que más vendemos, las tortas, aunque también tenemos todo tipo de platillos que vende un restaurante mexicano aquí en La Villita. Entre las tortas más famosas, o ¿cuál es la torta más popular que ustedes tienen? La bomba. Es una torta que es una combinación de carne de puerco, milanesa,
salchicha, huevo y piña. Ya no siga porque me está dando hambre. No, pero dígame una cosa, ¿qué tan grandes son? Porque también oí que las tortas están para compartir. Sí, nuestras tortas son especiales porque son hechas en bolillo. En bolillo, y es un bolillo muy, muy grande. Mucha gente nomás come la mitad y se lleva el resto para el almuerzo o para la cena. Ok, el día más ocupado dijo que es el fin de semana, sábado y domingo. ¿Dónde están ubicados ahorita? Denos exactamente la dirección para que toda la gente que nos esté viendo venga a visitarlo. En el 3331 al west de la 26, en la mera esquina de la Cristiana y la 26. Ok, en la mera esquina de la Cristiana y 26, vengan acá, van a encontrar a Doña Torta, al señor Arturo Guaso. Arturo Guaso, que siempre va a estar, y muy amable, muchas gracias, muy amable a usted por la entrevista, y vamos a estar aquí viniéndole, los invitamos de nuevo a que regresen. Gracias. Pues qué tal, amigos, aquí estamos con un residente de La Villita que supo que estábamos aquí en el barrio mexicano de La Villita y se vino a saludarnos, también un fan de Corazón Bandido. ¿Cómo te llamas? Armando Díaz. ¿Y nos viste, Armando, en las redes sociales? En Facebook y en los videos y todo lo que sube en, ¿cómo se dice?, en las redes sociales. Excelente. ¿Y qué te gusta aquí de La 26? Pues el barrio mexicano y pues siempre aquí he vivido. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Aquí 15 años. 15 años. ¿Y no te ha dado de irte a vivir a otro lado, un suburbio o algo así? No, pues eso ya me acostumbré. Bueno, pues aquí nos encontramos en uno de los muchos puestos que se ponen aquí por la calle, por el barrio de La Villita, en la calle 26. ¿Cómo se llama, señora? María. Ella es María y tiene su puesto... ¿Cómo? María Santos. Aquí tiene su puesto, como pueden ver, de diferentes inflables, gorras, juguetes, de todo. ¿Desde cuándo está aquí? Tengo mucho tiempo, pero ya no recuerdo ni qué tiempo tengo, pero tengo mucho tiempo. ¿Muchos años que viene a poner su puesto aquí? Sí. ¿Y siempre lo pone en el mismo lugar o cambia cada día? No, es que antes estaba en el arco, pero me cambié para acá. Ok, ¿y usted tiene que pagarle algo a la ciudad por estar aquí o simplemente usted lo elige? Sí, sí, tengo que pagarle a la ciudad. ¿Desde qué horas está aquí? Desde 10, 11 de la mañana. ¿10, 11 de la mañana? ¿Y a qué hora? Tengo horas. Ok, usted elige su propio horario. Sí. ¿Y a qué hora se va? 7 de la noche. Wow, muy bien. ¿Y así es todos los días o nomás los fines de semana? No más fines de semana, porque ahorita está frío y no me quiero congelar acá afuera. ¿Y es su único trabajo? Sí. Oh, muy bien. Bueno, pues como pueden ver, una emprendedora que le está echando ganas aquí en el barrio de La Villita. ¿De dónde es? De Guerrero. De Guerrero, arriba Guerrero. Pues muchas gracias, María, y mucha suerte. Gracias, amigos, por habernos acompañado aquí por el recorrido en La Villita. Y próximamente estaremos en un nuevo lugar en su segmento Conoce Chicago con Corazón Bandido. Así es, así que síganos en todas nuestras redes sociales.